soy yo, el codo. ¿Me recuerdas? Lógicamente eres el codo, mi secuaz master o algo, no sé. Bueno, sí, es LOL. Bueno, pues eres un nulo. ¿Cómo se te ocurre hacer una invasión sin usar portales? Al menos casi lo logras, aunque no hiciste nada, solo mandaste a destruir ciudad, tirar Mac cola sobre la gente no cuenta. Bueno, es que quería estrenar, que habían quitado las piedras y todo eso. No, pudrete, ok, no. ¡Oiga! Pero envié la solicitud al señor Chepe Tres Pelos. Sí, ese amiguito de la cara o como sea. El sujeto sabe hacer monstruos y algo así. Y aquel planeta PH donde estaban todos los experimentos fue destruido, nos servirá mucho. Al fin haces algo bien, pero que la cara no se dé cuenta, ¿entiendes? Sí, apuesta que ese sujeto está durmiendo justo ahora. Esto es un sueño, ¿cierto? Mis sueños están un poco extraños hoy. ¿Qué está pasando acá? Esto me da miedo. Espera. ¿Qué es eso? No. Tengo que seguir avanzando. ¿Qué? ¿Cactus? Esos no son... No, Sinai, ¿verdad? Creo que sí, no. Esto me da miedo. Continuaré caminando. Creo que al fin hay un lugar de paz. Oscuro, pero con paz. Oscuro y frío, pero con paz. ¡Oscuro! ¡Ah! ¡Otra vez no! Viejo, soñaste con Alan otra vez. Bueno, es como la número 23. Todos hemos soñado con Alan esta noche y nadie ha dormido por más de una hora. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa, hermano? Tu sueño fue... Quiero lavarme la cara. No eres el único, hermano. Soñaste todos con... Todos han soñado con Alan. Viejo, esto... El Snowy no debe enterarse. Estas cosas le afectan mucho. ¿Qué vas a decir, hermano? Vamos a hacer algo con Jaime. ¿Tú crees que sea él? ¿Quién lo va a hacer? Ustedes mismos dijeron que era él. No puede ser nadie más. Sí, pero se pudieran equivocar. Ay. Dime, ¿quién más puede ser? No conocemos a ninguna otra ave. Ok, creo que debíamos prepararnos. Muy bien, chicos, los he invitado al bar de la comunidad animal para decirles que tengo una propuesta para ustedes. ¿Qué propuesta? Como ya todos sabemos, yo he sido enemigo de la cara, pero últimamente las cosas están dando vuelta y parece que soy su amigo. Pero lo único bueno que ha salido de esto es que pude hablar con Mesainen una vez. Mesainen es el tipo que viste en el video y realmente tan fuerte que nos sacaron del barco con los hermanos. Muy bien, chicos. He decidido que, aunque intentaron matarme y aunque intentaron dominar al mundo destruyendo, pero yo siempre quiero quitarme el canal a la cara. He decidido unirme a la secta de Wong Sorcerer. Estamos en la secta de Wong Sorcerer. Espera, ¿qué? ¿Están en la secta y yo no? Pues sí, que te lo diga Giz. Sí, estamos ahí. Bueno, hoy esta mañana me envió una solicitud de uno de los mayores de la secta. Ese tipo que se parece a la cara, pero está loco. ¿Hablas del codo? Sí, ese sujeto extraño. Pero míranos, estamos marginados. Con muchos animales podremos quitarle el canal a la cara. ¿Qué pasó? No te das cuenta, José. Ve a averiguar. Ridículos. ¿Tú eres el tonto? Yo por eso siempre estoy al tanto de las noticias en YouTube. Yo te apoyo. ¡Ay, odio este lugar, chicos! Desde que le fallamos a Exorcer me mandaron a la droga. ¡Amigos! ¡Animales! ¡Que odiamos a la cara sobre todas las cosas! ¡Sí! ¡No conozco ese sujeto y no de la secta, pero pasemos de la cara! ¡La cara es una festa! He decidido, gracias a una solicitud que me le envió su clon,
el codo para que me mira la fuerza. De Lone Star. ¡Sí! ¡Sí! ¡No sé quién es! ¡Tu hermano mío! ¡Ya no puede ser! ¡Está increíble! Ahora que estoy trabajando para un alienígena malvado que quiere destruir la Tierra, tendré unas proposiciones con él. Uno, no destruir la Tierra porque ahí es donde vivimos. Y dos, destruir a la cara porque a todos nos cae mal. ¿Quién es fan de la cara? Que diga yo. ¡Yo! ¡Oye, no! ¡Es broma, chicos! Ustedes saben que yo estoy de la secta desde hace 3 años, ¿no? Chicos, ¿escucharon eso, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una gran sí, siento que tembló algo. Mira, mira el patio. No, no, no puede ser. No, no, no es cierto. Estos circuitos son de... No. Entra. Cierra la puerta. Vamos. Encontré el cadáver del Nao. ¿Qué? En el patio. En sus restos estaba este CD. Lorita me prestó su segunda computadora. Podemos usarla para reproducir el CD. Inserto una de CD. Eso es muy extraño, no la reconoce. Intenta de otra forma. Esta carpeta está vacía, viejo. Tal vez borraron la información antes. Oye, mira, hay un nuevo archivo acá. Qué extraño, esto no estaba antes. Lo abriré. ¿Y te acuerdas? Ya no sé ni siquiera contar cuál es el nombre. Con un mensaje importantísimo y de ultra urgencia para la cara. La situación. Las fuerzas One Shorts han aumentado considerablemente. No tengo mucho tiempo antes de que puedan triangular mi posición y descifrar este mensaje e interceptar. Infiltración en sus fuerzas. Han valido frutos, he logrado obtener algo de información. Tengo malas noticias para Lorita. Tu esposo, el señor Loro, ha muerto en combate. Nos descubrieron y solamente quedo yo. No sé cuánto tiempo quedo, no sé si este mensaje alcanza a ser recibido por la cara. Si es que llegase a ser recibido, por favor, tienen que estar preparados para lo que viene. Lo que viene es sumamente... Es indescriptible. Solamente tienen que... Lo único que tienen que hacer para derrotarlo... Este mensaje ha sido escrito desde la constelación de Tylo, la actual ubicación del enemigo. Según mis cálculos, el ataque maestro se producirá en un día de fiesta, por lo que es mejor estar preparado. El último deseo del señor Loro, antes de morir, era que su esposa, Lorita, no le fuera infiel, así que Lorita no seas loquilla y que hiciera muchos tops. Enviado del segundo cúmulo entre Tylo y Ors, MS-9. Cambio y fuera. Acaban de ver lo que yo vi. Hay que avisarle a Chepe. Yo me voy, yo me voy. Al parecer Lorita tenía esposo y lo mataron en combate.
Bueno, puedo pasar. Sí, ya hablamos. Jacinto. Al parecer todos están dormidos. Ya, solo dile. Muy bien. Clyde dice que tú eres seguidor de Juan Exercer. Igual que Juancho. Eres un pájaro, sabes de mecánica. Sí, sé que es un pájaro. Sí, soy seis de mecánica. Encajas en la descripción. ¿Qué tiene que ver? Encajas en la descripción perfectamente. Cualquiera lo podría hacer, ¿sabes? Pero tu descripción es diferente. Oye, hermano, no te metas, ¿quieres? Ah, ahora no me voy a meter, ¿no? Y te vas así por así, ¿no? Simple. Ah, cállate, Jacinto. ¿Sabes? No tienes derecho a decirme nada. Nada. Eras de la familia, ¿sabes? Ah, ahora sí soy de la familia, ¿no? Claro, sí, cómo no. Quédate con tu familia. Despreciables. Más ese pedazo de muñeco. ¡Dios! ¿Sí te pasó? ¿Sí te pasó? ¡Tranquilícese! ¡Ay! ¡Sí te pasaste!